Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Después de un buen tiempo de no estar juntos tomando el tecito de todas las semanas, después de un tiempo de no tomarlo. Acá estoy de regreso con ustedes. Hola, hola. Cuéntame dónde estás. Ya sabes que me encanta que me cuentes dónde estás porque seguramente te conozco. A ver, hagamos la prueba, ¿sí? Me encanta que podamos reencontrarnos. Pasaron muchas cosas entre la última vez que transmití en vivo y ahora. Una de ellas es que me tuvieron que hacer una cirugía. Algunos de ustedes se enteraron y quiero que sepas que estoy bendecida. Primero, por contar con un montón de herramientas que a lo largo de mi vida he tratado de compartir contigo, pero también de poner en práctica otras que no dependían de mí, pero que dependían de la gente que estaba a mi alrededor. Y me escuchaste decir mil veces me escuchaste decir, tienes que estar rodeado de gente igual o mejor que tú, gente que esté dispuesta a amarte en tus mejores momentos y en tus peores momentos, porque esa es la gente que vale la pena. Bueno, yo estuve rodeada de mi equipo, me fueron a cuidar al hospital, Gaby, Tamara, Diana, ¿sabes? Diana estuvo genial, es una gran enfermera, me encanta. Alma se quedó una semana en mi casa cuidándome y tanta gente como ustedes que estaban ahí preguntándome, perdón si no les contesté los mensajes, ya sabes que la hora del reproche acaba de terminar, pero había mucha gente preguntando cómo estaba, la verdad que estuve re bien, me atendieron súper bien, me operé acá en la Ciudad de México con todo el equipo del doctor Jorge González Vargas. Divino, ¿no? Lo que le sigue, todo su equipo, Katy, quien está con él codo a codo, gente divina. Una de las cosas que también sabes que me encanta rescatar y es esto que hacemos juntos, que muchos de ustedes que estuvieron en mis cursos o mis conferencias saben, que en un equipo lo importante no es cómo funciona solo el líder, sino cómo todo el equipo responde a ese líder. Y lo pude ver en todo el equipo del doctor Jorge González Vargas acá en el Hospital Español, porque su gente tiene el mismo profesionalismo que él. Entonces, no sé si te pasó, pero a mí me pasó con mi oftalmólogo. Él es un amor, pero no, no, sus asistentes, qué bárbaro, te enoja. Llamar por teléfono te enoja. Bueno, no, nada que ver con el doctor. Me encanta, Doc. Mil gracias si estás ahí, sino también quiero que sepan que es bonito estar en momentos difíciles sabiendo que hay gente que no solo tiene el conocimiento, sino que también tiene el compromiso contigo de sacarte adelante en situaciones como difíciles, como es estar enfermo, como estar en un padecimiento o en una cirugía, y sentir esa tranquilidad de que estás en manos de gente que tiene conocimiento, capacidad, compromiso, pero sobre todo un amor por lo que hacen. Gracias, gracias de corazón. También estuvo ahí mi equipo de vida, ya sabes, ¿no? La gente que me acompaña. Y también todos ustedes alrededor del mundo. Me encantó recibir de todos el mensajito de dónde estás, cómo estás. Y el día de hoy no solo voy a agradecerles esto, y se los agradeceré toda mi vida porque me sentí acompañada, me sentí comprendida de toda esa gente que le doy mentoría y coaching diario, que tuvieron que esperar un poquito esos mensajes que respondo casi al momento, y de pronto tuve que esperar, tuve 2 o 3 días que me tuve que esperar un poquito. ¿Sí? Entonces, bueno, con todo esto estoy acomodando mi cámara. Entonces, con todo esto vengo hoy a hablar de un tema que ustedes me lo pidieron de mil maneras, que ya lo he hablado, pero creo que tenemos que reforzarlos con nuevos conceptos. ¿Estoy en una ilusión o esto realmente es amor? Y no solo hablo de pareja, hablo de, a veces estamos ilusionados en un negocio que no está dando o que está dando, pero no me lleva a la vida que quiero. Hablo de la ilusión de que quizás tus padres entiendan algo de ti, que todavía no están configurados para entender. El tema de hoy me encanta porque muchos de nosotros estuvimos en relaciones de pareja que decimos, después de tanto tiempo, era una ilusión. Yo me enamoré de lo que había dentro de la caja y era una cajita bonita de regalo, pero lo que había dentro nunca apareció, nunca pude abrir la caja. ¿Por qué? Porque era una ilusión. ¿Te hace sentido este tema? Porque yo me lo planteé, lo trabajo tanto a diario con personas que están como haciéndose ese planteo. Y como siempre, en todas mis transmisiones en vivo, voy a tener las 4 formas para saber si estás
en una ilusión, si es amor o es una ilusión, en lo que sea que estés en tu vida, pero también cómo salir de ello. Y también quiero contarte que voy a estar dando unos talleres, un ciclo de talleres de relaciones que me encanta. Viste que la gente dice, cuando yo me jubile, cuando yo me retire, me voy a hacer un jardín y voy a dedicarme a la jardinería. Bueno, yo solo, cuando me retire, solo me voy a dedicar a la terapia de parejas, al espacio de parejas o a los neuroentrenamientos de pareja, porque me fascina. Mi propósito en la vida es generar familias felices. Así que dime, a ver, ¿quién está conmigo hoy? Ahí está Betty, te amo Betty. Ahí está Lula, ahí está Diana. Me encanta que estén ahí, ¿eh? Me encanta, como siempre, que me estén esperando. Y el día de hoy te vas a volver loco, porque el día de hoy lo que vamos a hacer es lo que más me gusta. A veces los seres humanos tenemos miedo de destapar la olla. Y yo soy experta en, hey, lo antes posible. Destapa la olla. Y por supuesto que si estás en medio de una ilusión, hay que destapar esa olla. Si estás esperando que el regalo que está detrás de este envoltorio, que es bien bonito, pero esto no sirve para nada, esto es solo ese adorno. Bueno, las ilusiones que nos hacemos con algunas en negocios, trabajos, amigos, espacios, o sea, es una ilusión. ¡Hey, abre, abre la olla, abre, destápala! Ahí está Vero, seguro. Vero Olvera, gracias por estar ahí, como siempre. Ahí está Amy, ahí está Eunice, Lulú, ahí está, me encanta que estén ahí. ¡Wow, Leticia, Mario! Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy. Ahí está Yolanda, Luis Alberto. Te amo, ahí está Adrián, ¿sí? ¡Wow! Están ahí. Y el día de hoy empezamos con esto. ¿Qué es una ilusión? Te voy a dar la definición. Yo sé que a ustedes les gusta la rigurosidad del concepto, ¿sí? Normalmente quienes me siguen a mí son personas preparadas, profesionales, coaches, entrenadores, psicólogos, psiquiatras, personas que se dedican al desarrollo del potencial humano y también personas que se dedican a trabajar y a jugársela por otros. La definición de ilusión es concepto-imagen sin representación real, seguido de imaginación causada por el engaño de los sentidos. En definitiva, ya lo hemos hablado, por otro lado, esto es autoengaño. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Cuál es la parte de nuestro estado de ser, de nuestra personalidad, que se ilusiona? A ver si estás adivinando, el colibrí, el panda, el tiburón o el cocodrilo. El panda. Sí. Es el panda el que se enamora de la ilusión, ¿sí? Es el que se enamora de la ilusión. Es el panda que todos tenemos adentro que está ahí diciendo va a cambiar o este negocio va a salir adelante o voy a poder con esta relación o mi hijo va a dejar esto que está haciendo o mi hija va a entender esto o mis padres van a entender. Bueno, hay un tiempo. La ilusión, quizás representado más gráficamente, es como un globo que parece que tiene algo adentro, pero hay que pegarle un poquito y revienta. Y cuando revienta el globo, realmente nos lleva a un pozo emocional, a una tormenta emocional, que es mucho más difícil salir que el estar tú ahí mirando esto. Y mirándolo con profundidad y tú entrando a la parte de ese autoengaño que te estás contando. Es decir, psicológicamente hablando, cuando yo voy a un espacio de mi vida y le pongo luz, si eso está oscuro, y empiezo a indagar y empiezo a mirar y empiezo a ver, es más fácil que yo me pueda reponer emocionalmente de eso que si ¡boom! Pasa con los años y ese globo me lo pica a alguien, ¿no? Entonces, nota, porque seguramente ya te pasó en un negocio, en un trabajo, en una relación con un amigo, con alguien, ya te pasó. Y vuelve al registro de ese momento cuando supiste que estuviste viviendo una mentira. Esa mentira, mientras estuvo, y la mentira por un tiempo puede funcionar, pero te condena en el futuro. Por eso no la recomiendo. ¿Por qué? Porque ahora yo me puedo mentir de si me quiere. Bueno, pero fíjate si te quiere. Entonces acá te voy a dar algunos parámetros para ver si realmente quien está contigo, que esa persona que está contigo, esa persona que está a tu lado o ese negocio, realmente es algo que va a sacar adelante algo de tu vida y que va a proliferar o ¡ping! Eso se va a pinchar. Y cuando se pique eso, te va a doler.
Y quizás hay algunos dolores que tenemos que doler, pero hay otros que verdaderamente para salir de esos pozos es muy, muy complicado. Como por ejemplo, el de tener, voy a hablar primero de finanzas y después voy a hablar de relaciones, ¿no? O sea, la ilusión en el espacio de tus negocios, de tu empresa, de tu trabajo. ¿Cómo es la ilusión? Es esa persona que está contigo y que parece que te quiere, parece que te aconseja, parece que te brinda y te brinda cosas, pero realmente está llevando tu negocio a morir. Está realmente generando mucha toxicidad en el equipo de trabajo. Sí, conmigo eres bien linda, conmigo eres bien lindo, pero con el resto del equipo estás metiendo y yo estoy ilusionada como que conmigo haces lo mismo que con los otros y no es cierto. Entonces, tienes que atreverte a destapar la olla, tienes que atreverte a mirar, hey, esta persona, ¿de qué manera le suma a mi vida? ¿Me endulza el oído, pero me amarga la vida? Y míralo, míralo profundamente. Esas promesas que te hace siempre está ahí. ¡Ey, venga aquí ahora! Deje de endulzarme el oído, deje de contarme, deje de decirme las cosas que por ser un mendigo emocional me gusta escuchar y haga por mi empresa, por mi negocio, por mi equipo de trabajo lo que tiene que hacer. Y si no, ya sabes. Ahí está la puerta. Y sé que es duro, es un poco rudo esto que te estoy diciendo. Yo sé que tú no eres de la clase de persona que renuncia a la primera, pero fíjate cuánto hace que estás con un aliado, con un socio estratégico, que lo único que aporta es aire, nada tangible. ¡Ey! Basta, ¿eh? El regalo, el envoltorio es bonito, pero recuerda que es solo adorno. Lo que vale es lo que está dentro. Y si lo que está dentro nunca termina de verse, ¡ey! Para con eso, para con eso. Cuando terminemos la transmisión te voy a dar las cuatro formas para identificarlo más claramente, pero quiero que ahora empecemos como empezar a mirar profundamente en el ámbito de tus relaciones, de tus negocios, de tus, digamos, proyectos, emprendimientos, en los que quizás no estás creando el espacio profundo de cooperación, coordinación y resultados con toda la gente. Por ejemplo, hace un tiempo daba mentoría a un equipo, a toda una clínica, ¿no? Entonces, toda la clínica tenía muchísimos estándares, tenía muchísimas cosas, pero por alguna razón estábamos con una cartera de pacientes enormes que estaban muy inactivos. Entonces dijimos, ok, esta gente no se enferma. Se enferman todo el mundo allá afuera, pero los tuyos no. Hey, ¿qué está pasando? Hay algo, o están yendo con otro profesional, o algo está pasando. Y nos dimos cuenta que el equipo de trabajo de oficina no estaba haciendo el trabajo adecuado, que es, hey, en los momentos libres, agarre toda esa cartera de pacientes y mándeles un mensajito. No, pero nosotros no somos tianguis ni. ¡Hey! Cambiaron los tiempos. Capaz que yo no me voy a acordar de que hoy, este mes, me toca ir a mi revisión con el dentista, pero si mi dentista es tan bonito que me dice, Sony, te toca, tienes tiempo y están estas promociones y ve, qué sé yo, quizás a mí me refresca la cabeza, como lo hace, si eso lo hace la persona que me hace los tratamientos físicos, los tratamientos corporales, si me hace la vendedora que me dice, ay, ya se le acabaron los sueros. Pero ¿por qué no hacerlo en todas las áreas? Hey, recuerda el arquitecto que está hoy haciendo servicio y atención a clientes. Hey, necesitas hacerlo porque quizás hay cosas que te estás perdiendo en el camino porque no tienes un equipo adecuado que te apoye a elevar estándares y estás en una ilusión de todo está ahí y va a suceder y no sucede en definitiva. Tienes que activar a tu gente, tienes que moverte hacia adelante, tienes que empezar a mirar que no están las épocas como para seguir con el ego elevado de, ah, no, no, las cosas ya van a pasar. No, es una ilusión, tienes que hacer que suceda. Tienes que hacer que suceda. Hey, se está poniendo difícil la relación con mis hijos. Bueno, cuando crezcan, ¿se van a poner mejor? Olvídalo. ¿Quiénes de ustedes son papás de hijos adolescentes y saben a qué me refiero? Sí, sí cambia, se pone peor. Entonces tenemos que poner lineamientos y salir de la ilusión de ya lo va a entender. No, no. Puede ser que sí, pero si no, ¿qué? Y ahí tiene que mirar. Hey, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con este emprendimiento? ¿Qué va a pasar con este equipo?
Entonces, yo te pido que si en el ámbito financiero hay cosas que no están creciendo y estás como ilusionado, esperando que algo se dé, yo digo, ponte a caminar. Recuerda que hay una frase que me encanta, que es de la canción de los Caligari, que corran los demás, nosotros vamos caminando. Haz lo mínimo que puedas hacer, pero haz algo para salir del estado de estar en la ilusión de que las cosas sucedan y no quedarte en, digamos, en esa espera, que en realidad no es una espera inactiva, es una espera, por eso estoy dando este tema aquí, porque el 80% del coaching que doy realmente está basado en gente que está decepcionada de alguien que nunca respondió, de un negocio que nunca salió adelante. Y que tuvo que tomar la decisión de cerrarlo, de terminar con esa relación. ¿Te hace sentido esto? Entonces, el día de hoy yo te pido que pares un poquito y atrévete a destapar la olla. Los equipos de trabajo tienen que responder y hay maneras de hacerlo y por supuesto que está todo mi equipo ahí, que están todos mis anfitriones. Ahí está Alma, Luis, ahí está Rodrigo, que es mi equipo de sistemas, gracias Ro por estar ahí. Toda esta gente que me acompaña, que te pueden apoyar a aportar junto con una metodología simple, sencilla, sin dar vueltas, cómo reactivar las cosas que están dormidas. Y ahora sí, vamos a hablar de la ilusión en el amor. Síguete tomando este tecito. Recuerda que a mí me gusta que tomemos el tecito juntos. Significa la ilusión en el amor. ¿Sí? Yo me enamoré de una ilusión. ¿Sí? Quiero que sepas que hace muchos años, cuando entendí que a través de la terapia cognitiva, si bien estamos condicionados, si bien hay condicionamientos a los que fuimos arrojados, también hay contracondicionamientos que nos sacan de ahí. Y en el ámbito de parejas, como te decía la palabra, si es la primera vez que estás ahí sintonizándome, hay algo que yo le llamo, nosotros fuimos arrojados a ser mendigos emocionales, por mil razones. Pero hay una de ellas, es que nos hicieron sentir culpa por lo que hacíamos o no les hacíamos a mamá y a tu madre, ¿cómo le vas a hacer esto? O no, tu madre lo da todo por ti. Y es como que nos llevaron a que nuestro panda esté tan lastimado que se vendió al mejor postor, que en vez de, como dice Raúl Rizzo, ¿no? La gente mira más para comprar un departamento que para comprometerse a una relación a largo plazo. Como que miramos tres cosas y vámonos. Entonces, la ilusión en el amor es estar al lado de alguien que en definitiva, empieza como a mirarnos y nosotros estamos como por debajo. Y nosotros decimos, ya lo va a entender, ya va a cambiar, mi amor va a hacer que cambie. Entonces empezamos a drenarnos, ¿no? A darlo todo por amor. Y empezamos a vivir en este espacio donde a la larga empieza a suceder un desgaste interno que muchas veces, muchos de nosotros, no dejamos de amar, pero dejamos de tener paciencia. Y ahí es cuando entra un dolor muy fuerte, como una depresión que a veces es encubierta de muchos de nosotros que realmente no podemos cambiar. Nos cuesta mucho cambiar. Vamos a necesitar una terapia, un coach, un mentor que nos saque de ahí. Puedes evitarlo, quizás entendiendo el día de hoy que hay determinadas cosas en tu vida que pueden cambiar si le pones un reflector. Entonces, dentro de tu relación de pareja, muchos de ustedes han dejado por un tiempo a su pareja los dejó a ustedes, y es como que cuando no estás con esa persona, lo extrañas, la extrañas, te sientes triste, abandonado, bla, 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 y de pronto dices, no, no, sí voy a volver, yo le voy a poner más a esto, y vuelves, y con el tiempo otra vez, o volvemos a estar distanciados o vuelven las peleas de siempre. Bueno, lo más probable es que estés enamorado de una ilusión. Cuando tomas un poquito de distancia, el vacío emocional que tienes te hace decir, no, no, lo extraño, sí, yo puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque recuerda que
esa distancia física de algunas personas nos hacen extrañar más la ilusión que teníamos cuando estamos presentes. Entonces volvemos una y otra vez. O por ejemplo, estás enamorado de una ilusión y míralo desde este lugar. Cuando estás mal, esa persona está mal también y se enoja contigo. Y en vez de apoyarte porque ahora tú estás mal, no, espera ese momento de vulnerabilidad como para echarle sal a tu herida. Bueno, hey, mira profundamente eso. Mira profundamente, porque esa ilusión de cuando me vuelva a pasar algo, ahora sí, claro, porque después quizás que pasó tu momento dramático, quizás hablas con esa persona y dices, sí, perdón, no me di cuenta, yo no sabía que estabas mal. Bueno, pero si tengo que venir con un manual, si tengo que venir a explicarte de, hey, cuando estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy agobiado, cuando estoy estresada, no me pelees, no me grites, no, ayúdame a resolverlo, después vemos, después hablamos, y cuando era chica mi mamá me sacó el chupón temprano, pero ahora lo que necesito es que me apoyes, y que me apoyes en lo que necesito, que me apoyes, es redundante, pero sí sé que sabes a qué me refiero. Entonces, mira profundamente tus relaciones, mira tu relación si hay un como desde esa mendicidad emocional, ¿no? Hay un poquito de algo. Ah, no, pero por lo menos tengo la familia unida. Y sí, pero ¿está unida realmente? ¿O estás creando un espacio tan tóxico que no crece ni no puede estar ahí ni una piedra? Imagínate tú, imagínate las personas que amas. Entonces, yo creo que el día de hoy es un día para que te replantees, para que te replantees profundamente. ¡Ey! Atrévete a replantear si estás enamorado de una ilusión o realmente estás enamorado de alguien que con toda la valentía del mundo va a sacar adelante esa relación junto contigo. Y es juntos. Amar es para valientes. Eso de cualquiera ama, no, amar es para valientes, pero cuidado que cuando hay uno solo. Tu amor no alcanza, tu paciencia no alcanza. El panda disfuncional es el que se queda y se queda, y se queda y se queda, ¿no? Esas parejas que dicen, yo no sé cómo hiciste para aguantar tanto, y yo tampoco sé, pero decime por favor, porque no quiero seguir siendo imbécil, ¿captas? Empezar a mirarnos, empezar a tener gente a nuestro alrededor, y si tienes gente a tu alrededor que hoy está viviendo una realidad, aunque no estén aquí, hey, pásales este video, porque realmente quizás abran los ojos. Y yo no estoy acá para decirte, mira lo que tienes que mirar, y si no, bueno, lamento. Yo digo, mira lo que tienes que mirar, si no quieres no lo mires, pero por lo menos quizás sacar un poquito esa venda de tus ojos te va a servir a que tal vez en determinado tiempo, si te duele, si te lastima, por lo menos no caigas en ese pozo que quizás es mucho más difícil salir. Esa persona que, estando a tu alrededor, no te cuida, no te inspira, hay alguien que dice, que lo dice muy a menudo, es, se conoce a la pareja en el divorcio. Bueno, yo no digo que te divorcies para conocerla, pero sí hacer algunos planteos de vez en cuando de, a ver, date cuenta si realmente tienes a alguien en tu vida que sí puede sostener esa relación contigo a largo plazo. Sobre todo esos días, porque van a llegar si es que aún no llegaron. Esos días en los que realmente sea muy difícil estar contigo y que de todas maneras se quede. Entonces hoy, si estás iniciando una relación o si estás con la puerta abierta como el cartel ahí al costado del periférico, disponible, mira esto. Antes de iniciar la relación, quizás tendrías que mirar algunas cosas. Por ejemplo, en esta primera etapa, si puedes hablar, si hablar y están en sintonía, si lo que a ti te interesa, al otro le interesa. Una de las cosas que también te pido que mires es si la otra persona tiene la humildad para dejarse apoyar. Estoy dando a finales de agosto un ciclo de talleres de relaciones que te va a encantar. De hecho, en esta transmisión, quienes estén presentes y quienes digan, quiero mi boleto, ya está Angélica ahí, lista, muchos de ustedes ya lo saben. Voy a estar
dando una beca para esos talleres, porque uno de los temas que quiero que trates, que voy a tratar de manera contundente, que quiero que veas, es la contradependencia. La dependencia también, ya la conocemos, y esa tiene mucho marketing, pero la contradependencia no tanto. La contradependencia es esa persona que necesita apoyo, que no se deja apoyar hasta que se le cae el techo encima. Cuando se le cae el techo encima, tienes que levantar el techo, rescatarla, llevarla al hospital. Bueno, hay una manera de no entrar en ese estadio tan desgastante que es la contradependencia. También vamos a hablar del control, la dominación, cuando es amor, cuando ese amor no solo no es correspondido, sino ese amor es utilizado para quitar y tomar de ti. Bueno, voy a hablar de muchos temas en ese taller, en esos talleres de parejas, de relaciones, pero también de la relación con el dinero. Que hoy también, cuando termine esta transmisión, te voy a dar algunos tips. Pero también en esos talleres voy a desarrollar. Hoy no son tiempos para decir yo tengo un, ingreso económico de alguna manera y con eso voy a andar. Sé que hay muchas cosas que se están cayendo y tenemos que somos responsables de poder cambiarlo y lo vamos a hacer. Gracias por estar ahí. Y en este tema de estoy enamorado de alguien o es de una ilusión. ¿Yo estoy enamorado de ti o estoy enamorado de la posibilidad que hay adentro de la caja de regalo, pero que todavía no abro? Bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para abrir esa caja? ¿Cómo hacer para saber si quien de lo que estás enamorado no es una ilusión? Primero, para poder mirar con profundidad esto, quizás necesites el apoyo de alguien, ¿sí? Yo tengo mucha gente que siempre me apoya. Ahí está Gema, ahí está René, ahí está Vicky, ahí está Luis, ahí está Pedro, bueno, sí, Adrián. Ahí está gente linda. Y ¿sabes? No se trata de que tú cuando le pides apoyo a ellos, y esta es una estrategia que te pido que la tengas en cuenta, siéntate con alguien que amas, que te quiere, que es, como dice el doctor Alonso Puig, uno de mis maestros, él dice, esos hermosos enemigos. ¿Por qué son hermosos enemigos? Son los amigos. Esa clase de amigo que está dispuesto a amarte, te guste o no, y te lo va a decir. Te lo va a decir, no va a dejar, no se va a dar media vuelta y decir, ay, ya viste, ay, no se lo quise decir porque no, me sentí mal. No, 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 esos amigos que van a la yugular. Bueno, ese amigo, tú plantéale algunas cosas que es como destapa la olla y dile, no, quizás no con juicios, pero sí con la inocencia de alguien que quiere descubrir una verdad. ¿Y cómo se hace esto? A través de, hey, esta relación tiene esto, esto y esto, yo necesito esto, esto y esto, y esta pareja me lo puede dar. Pero por alguna razón, este momento de comprensión, ¿sabes? Son pequeños gestos, porque no es que tiene que agarrar y descubrir la vacuna contra el SIDA, qué sé yo. No, a veces es, hey, espérame en la puerta, pídeme la ubicación en tiempo real, o prepárame el tecito, o hazme ese masajito, yo no lo sé. En las pequeñas cosas que son grandes para el alma, son esas cosas donde se puede ver lo intangible, pero que eso intangible es lo que termina creando la relación o la termina destruyendo, ¿sí? Es como sentarte con alguien que amas y poder preguntarle, hey, ¿hay algo que no estoy viendo? Me dice esto, esto y esto, hablamos de esto, esto y esto. Y ahí vas a poder ver, es decir, no solo confíes en lo que ven tus ojos, yo sé que eres muy sabio, ¿sí? Y hoy hablaba con alguien en mentoría y le decía, yo a veces no me doy cuenta y me gusta creer, ya sabes que primero viene mi ego y después voy yo. Pero a mí me gusta creer que soy una persona que realmente está despierta porque trabajo en eso hace años y le enseño a la gente y llevo a la gente al despertar. Yo soy el puente que cruzan y mis mentores y toda esa gente que está a mi lado también. Pero ¿qué sucede? ¡Ey! El ojo no se ve a sí mismo. Entonces mi pareja a veces me dice, ¡ey! Estás densa. Y en vez de enojarme, de ¡yo densa! No, ¿sabes qué hago? Digo, ok. Con mi hijo pasa lo mismo. Yo solo, como me saluda, yo sé si le está pasando algo. Como mamá lo sabemos. No hace falta ser psicólogo, psiquiatra, terapeuta, nada, ¿sabes? Tú miras a tu hijo y sabes. Y si estás creando un espacio de apertura, yo le digo, ¡hey! ¿Estás bien? Y él me dice, creo que sí. A veces me dice, creo que sí. O sí.
O sí, y ya está. Bueno, tener esa clase de gente en tu vida que pueda mirarte desde un lugar donde puedas confiar en esos ojos. Claro, no lo publiques en el Facebook, no lo publiques en Instagram. No sé si esos 5.000 amigos realmente te conocen íntimamente, pero sé que en tu vida hay gente de esa que invitas a tu cumpleaños que realmente te puede decir si estás enamorado de alguien y es tangible ese amor o es una ilusión. Así que prepárate, ahí también está. Ahí está Celeste, ahí está Camelia, hace 1.000 años que no nos vemos. Sigue Betty, Mónica, gracias Erika, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Los amo, gracias por estar ahí. Y recuerden que voy a estar en esta transmisión, voy a estar dando una beca para mi curso que va a estar genial, va a ser totalmente en línea a finales de agosto para hablar de relaciones y mucho más. Te voy a dar las claves para, ya sea que, como te lo acabo de decir, ¿no? Con ese amigo que es amigo, hermano, mamá, papá, quien sea de tu vida que sabes que no te va a mentir. Y también para que lo veas tú solito. Es decir, vamos a meterle la artillería, la naval, la Mujer Maravilla, Superman, todo, para que salgas. ¡Ey! Deja de vivir la vida en un contexto de ceguera. La ceguera real la podemos manejar, pero la ceguera cognitiva no. Y tenemos que crear los condicionamientos suficientes para que tú puedas tener una vida plena, porque existe. Existe una vida bonita, existe la vida de cada 2 meses irnos de vacaciones, existe la vida de estar feliz porque se te pega la gana, existe la vida de amarte con todo lo que tienes, porque eso que tienes vale la pena y se llama tú, si no, míralo al espejo. Entonces, listo para tomar nota. Gracias, Ale, por estar ahí, Alejandra, me encanta, ¿sí? Wow. Te voy a dar los tips para que veas, para que tengas como la radiografía de si estás enamorada o es una ilusión. Ya sea, primero voy a ir con los negocios, con las finanzas. Por ejemplo, si estás viviendo una ilusión financiera, checa esto. Si en este momento te sale una oportunidad de negocios o una oportunidad de un viaje de, no sé, de 20, 50, 200 mil pesos o 2 millones, depende de tu condición financiera, checa. Algo, una cifra que sea retante para ti. Si sale una oportunidad de negocio o una oportunidad de viaje o algo que te merezcas, que te lo querés comprar, si realmente tú lo harías, te lo comprarías emprenderías eso o la limitante es el dinero. Esto es algo muy profundo que tienes que mirar, como si ahora me ofrecen un viaje o un negocio donde tengo que poner un negocio genial y tengo que poner 2 millones de pesos. No, no porque el negocio no sea genial, sino porque no los tengo. Hey, la vida en escasez no solo es a nivel financiero. Recuerda que no hay escasez en un área y abundancia en otro. Hay mucha escasez en un lado y quizás un poco menos en otro. Y parece que estamos bien, pero hay que mirar, hay que mirar. Si no lo miras, nunca lo vas a ver. Entonces, si te dijiste sí, si esta situación financiera que hoy tienes dura 5 o 10 años más, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir diciéndole a tu vida, no puedo porque mi billetera no me lo permite o mi cuenta bancaria? Y ahí estás en un contexto de ilusión, estás en un autoengaño y tenemos que salir de eso. La número dos es, por ejemplo, en el ámbito de relaciones de pareja o padres o amigos. Pregúntate, frente a esta persona, yo lo hago muy seguido, ¿sí? Y hasta pongo la foto, porque ya sabes, mi colibrí es visual, muy visual, así que me gusta ponerle la imagen. Entonces, si tuviera que cuidar a mis padres, a mi pareja o a este amigo 24/7 por 3 meses o por un año, lo haría de manera incondicional, yo estaría dispuesta a detener mi vida para cuidar a esta persona. Y si te dices no, entonces ahí hay mucho de eso. Número tres. Ya sea en tus negocios o en tu relación de pareja o en una relación con alguien muy cercano a tu vida, pregúntate esto. Si tuviera la máquina del tiempo y hoy volviera al día uno en el que nació esta relación o este negocio, si yo volviera al día uno realmente, ¿tomaría la misma decisión y estaría al lado de esa persona o de ese negocio?
Y número cuatro, en esta relación, ¿los dos estamos poniendo lo mismo? Solo mira eso. Con estas cuatro respuestas, tú vas a tener una radiografía de la olla que tienes que destapar. Mira lo que pasa cuando nos enamoramos de una ilusión. Esto no pesa tanto, ¿sabes? Pero no pesa tanto, depende del tiempo que lo sostenga. La ilusión con el tiempo pesa. Y si la vas a sostener 3 días, tú puedes. Quizás 3 meses yo no podría tener mi mano 3 meses sosteniendo esta ilusión. Tampoco podría sostenerla 3 años. Pero hay gente que sí. Hay gente que la sostiene. Porque la ilusión está en la mente. Así que el día de hoy, con la mano en el corazón, si estás enamorado de una ilusión, quizás lo mejor que puedes hacer es abrir los ojos y despertar. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por ser ese aire bajo mis alas, gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud, estoy genial, gracias a toda esta gente que me acompaña. Gracias a todos los que me vieron, los que están ahí y por supuesto nos seguimos viendo en el camino. Chao, chao.